Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Cáncer. Aquí te traigo una mini lectura, es pequeña, corta la lectura. Es un mensaje de tus guías. Ellos quieren decirte en qué quiere que tú te enfoques en este momento. Así que vamos a ver Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Cáncer. ¿En qué quieren tus guías que tú te enfoques en este momento de tu vida? No importa en lo que sea que esté pasando, esté viviendo en este momento, ellos te quieren decir a dónde vas a poner toda tu atención, toda tu concentración, que es lo que necesitas en este momento, corazón. Recuerda que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites, Cáncer. Los precios, cómo la realizo. Recuerda escribirme porque junto con ella te voy a enviar un link donde debes realizar el pago para agendarte la lectura conmigo. Vámonos allá, mis cancerianos hermosos. Vamos a ver en qué quieren tus guías que te enfoque en este momento, corazón. En un cambio que viene, un cambio maravilloso y rey de tierra. Si tienes Géminis en tu carta, ve a verlo, porque estas dos cartas le salieron. Solo que le salió primero esto y debajo del mazo quedó la rueda. Y a Géminis le salió el rey de oro y debajo del mazo la rueda. Fue lo contrario ahora. Cayó la rueda que te habla de este cambio y el rey de oro maravilloso. Quieren que te enfoque en la economía. Tu economía no ha estado muy buena. Cinco de oro me habla de miseria. De miseria, cariño, mira, y caballero de aire. Aquí viene un cambio muy fuerte, corazón, en tu vida económica. Es como que todos los conflictos y ocho de aire, o sea, ocho de vainita, ocho de espada. Miedo, mi amor, porque tu vida económica no ha sido muy buena, mi corazón. Pero mi vida, mira, el rey de oro representa una estabilidad económica increíble. Una persona con la energía del rey de oro es que no le falta nada. Nada, Cáncer. Entonces, ¿qué te puedo yo decir con esa rueda? Viene un cambio maravilloso a tu vida, cariño. Y esto es rápido. Esto ya está en la esquina. Si estás sin trabajo, Cáncer, vas a conseguir trabajo. Si eres dueña de tu propio negocio, prepárate porque viene un incremento increíble ahí en tu negocio. Si te dedicas a la venta, persona adquiriendo tu servicio, lo que sea que haga, vienen, mi amor, oportunidades que van a generar dinero y te van a sacar de ese 5 de oro. Ha sido lento, cariño, pero será maravilloso, Cáncer. Es un cambio, mi vida, que estuviste abajo ayer, pero hoy te toca estar arriba. ¿Y qué yo quiero que te enfoque? Quiere que te enfoque en la fe, en la positividad. Porque recuerda que cuando estamos a puerta de un cambio, el número uno nos quiere decir, enfócate en lo que quiere, no en lo que no quiere. Si está trabajando, Cáncer, síguelo haciendo. Si estás sin trabajo, no te preocupes porque muy pronto vas a encontrar un maravilloso trabajo. Un muy buen trabajo, mi amor. Muy buen trabajo. Y si eres dueño de tu negocio, no te preocupes, mi amor, porque no vas a quebrar. No estás quebrado. A la calle no te vas a ir, cariño, porque la rueda girará y girará a tu favor, Cáncer. Vamos a ver, mi vida. El ser de luz que te entrega este mensaje. ¿Y qué más te quiere decir este ser de luz? Luego vamos a cerrar con la palabra de Dios. ¿Qué te quiere decir nuestro amadísimo Creador? ¡Wow! Mira, el Arcángel Miguel está contigo. Y él te dice, no temas, que yo estoy contigo. Estoy contigo confiriéndote el valor para que efectúe los cambios en tu vida que te ayudarán a centrarte en tu propósito divino. Eco. El ser de luz que te cayó es Merlina. Merlina. Merlina te dice a ti, así, estás confundido e indeciso porque no cuenta con suficiente información. Investiga o busca consejo de algún experto antes de tomar una decisión. Te va a tocar tomar una decisión. No sé si es irte de un lugar a otro, si eres dueño de tu propio negocio, e irte de un local a otro.
si vive de, o mudarte de casa o dejar un trabajo para irte a otro, pero te va a tocar tomar una decisión. Pero cariño, si escucha tu corazón, si escucha tu corazón, vas a tomar la decisión correcta, Cáncer. Y Dios te dice estas palabras, cariño. Mira qué carta más hermosa. Ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo, a ti misma. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo propósito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que Dios manda amarte a ti incondicionalmente. Porque cuando tú te amas incondicionalmente, amas a los demás también. No le haces daño a los demás, porque jamás vas a querer para nadie lo que tú no quieres para ti, Cáncer. Hasta aquí te lo dejo, Cáncer. Soy Luna ascendente y Venus en Cáncer. Recuerda, cariño, ir por Instagram, Luna Débora 1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Y el link de la cuenta está debajo del video. Así que, bye, Cáncer. Te quiero un chorro, cielo. Dale like, comparte. Bye, bye.